Wey, que lo que, como pueden ver aquí tenemos el unboxing del monitor indicado para la serie X, la PlayStation 5 y también para una PC con una 3080 o una 2080 o una 2070, o sea, para el 4K y más de 60 FPS, 120 FPS o 144 FPS. Aquí les tenemos el monitor Predator XV3 HDR 4K 2K G-Sync IPS. ¿Qué más tenemos? Un Segu 1MS. ¿Qué más tenemos? Delta 1 DCI-PE. Aquí está, es bastante grande la caja. Pero vamos a abrir Harry Little Ratch. Aquí está, oh shit, microphone. Ahí está el monitor. Aquí está todo como pueden ver. Oh shit. Aquí está todo como pueden ver, ¿verdad? Ahí. 4K, 2K, HDR, G-Sync, 1MS, 124 y todo eso, que ya, puede, ya vieron los detalles. Entonces, ya vieron los detalles con lujo y detalle. Ahora vamos a abrir la caja. Es incómodo porque la caja es bastante grande. Es un poco incómodo hacer un boxing para mí. No vamos a ser mequino. Es incomodazo. No un poco incómodo, incomodazo. No fue tan... Yo sé que ustedes no pueden ver la caja, pero cuando lo abra lo voy a subir. No hay espacio muy grande aquí para... Wow, qué belleza. Wow. Harry Little Rush. Esto es la parte del monitor para ponerlo, para que, tú sabes, el cuadro ese para lo que le ponen a los caballos para que no va para los lados, es esto. No sé si lo voy a usar. ¡Ey, qué cómodo! Harry Little Rush. Velo aquí esto. Esto es para el monitor, o sea, ya como expliqué, va en el monitor para que... Como lo que ponen a los caballos para que no vean. Vamos a ponerlo aquí adentro porque es como alfombra y no quiero que se llene de ensucio o algo. Aquí está la otra parte. Esto es para eso, vamos a ponerlo por aquí. Little Little Rush, Snarry Snatch. Ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí, ojalá que no esté muy alta la música. Aquí tenemos el display port. Yo le decía display support y es display port. El cable HDMI display, este lo vamos a usar. Este para la PC. Este va a la PC. Este para de la PC al monitor. Pero ojalá que este será 1. Este power, la fuente, el power core, le da energía al monitor. Habrá este HDMI. Eso lo trae todo. Este HDMI. Esta es otra entrada como la de imprimidor, la impresora, algo así, como impresora. Yo grabo el HDMI. Este HDMI será. Déjame ver el HDMI. 1.1. Vamos a ver el HDMI. Será 1.1. El monitor es Predator Acer, como pueden ver, está. Este es el librito, pero es porque este cable lo puede usar para la Play 5. Supuestamente el de Play 5 no es 2.1, que yo sepa, o si sí, no sé, tengo que investigar. Harry Little Rush. Esta es la fuente. Esta es la fuente de Power Core, como le digo. Mira que es una fuente grande, es grande esta. Mira, ve, más grande que la grandeza. Harry Little Rush is nourish, niche is nourish. El monitor lo tengo enganchado en unos brazos ahí, pero yo voy a hacer un boxy. Después que haga el boxy, voy a cortar, o sea, lo voy a editar, voy a poner este monitor, lo voy a tirar un gameplay medio rápido para que vean cómo se, la calidad, cómo se ve el monitor. Un gameplay con HDR 4K en la PC, o en la Xbox, o en la Play 5, donde sea, pero vamos a probar.
de esto aquí. El día sí que estaba en el... No sé qué es esto. No sé si esto es para la... What the fuck? Para la... Para... Atrás, para ponerle el palito ese. No sé para qué es eso, vamos a ver. Seguro es un adaptador para engancharlo. Vamos a abrir aquí. Perdón, pero el espacio, vale. Ya, no hay espacio. Necesito un cuarto más grande. Voy a tener que ir con un cuarto más grande. Necesito un cuarto más grande. Oh, ya todo está puesto. What the hell, Lash. Voy a sacarla. Ya viene todo puesto ahí, como pueden ver. Dolo ahí. Aquí vamos a decir la específica. En realidad no quiero quitar el plástico porque no quiero ponerles la huella. Primero quiero quitar esto. Para esto engancharlo allá. Y cuando lo enganche, este adaptador es para engancharlo. Hay que poner el adaptador ahí, engancharlo. Y lo vamos en breve. Ahora vamos a tratar de engancharlo. Y hacer un gameplay y, ¿sabes?, editar el video y ponerlo todo junto. Wey, wey, mi gente, aquí estamos. Ya hicimos el unboxing. Aquí estamos con Anthem. Vamos a enseñarle la configuración. Video. Aquí está el monitor. Lo hay 4K, 120 FPS, MHz. Estamos en borde aquí. Sincronización vertical, HDR, DLSS. Como se dice aquí, aquí tenemos todo ultra. Como pueden ver, está todo lo máximo. Y esto aquí, todo. Todo máximo. Entonces vamos a ir al juego. Wow, mira cómo se ven esos colores. HDR. HDR here, ladder, right. En las coordenadas away. Una entrada triunfal. Se hace lo que se puede. No te subestimes. Eres el sueño de cualquier encriptador. Tampoco hay mucho donde elegir. El relé te queda cerca. 85. Está siendo un contrato fácil. De los fáciles se sale vivo. No sé yo si comprobar sensores cada mes es vivir. Hay que llegar a fin de mes. Mira, el nuevo lema de los libraceros. Bueno, hasta que los libraceros estén listos, por lo menos podemos disfrutar de los magníficos paisajes de Bastión. Verlos desde el aire es aún mejor. Y mientras yo aquí en el fuerte, no te cortes en restregármelo. ¿Ha pasado algún librancero por aquí últimamente? Eres el primero que viene desde hace meses. La jungla está llena de cosas útiles. Ahí está el relé. Solo hay que reiniciarlo del todo. Este alijo de suministro. Esto servirá para volver a poner en marcha la red de alerta preventiva. Genial, eso es. Ahora tendrás que comprobar los sensores manualmente. El primero está cerca. Que no está acá abajo, no es. Ya, ya. Ahí está el primer sensor. Necesito que accedas a él. Quédate cerca para que pueda recibir lecturas de energía moldeadora. Espera, algo se mueve. Parecen escorpidones. Los escorpidones están que muerden. Como siempre, ¿no? Seguro que hace mucho que no prueban carne de librancero. Pues eso tampoco está en él. Díselo a ellos.
Aguanta un poco más. Los días no me han llegado los datos. Owen, ¿ya casi está? Vale, con la pared. Ahí ya me dio. Vale, te recibo las ya. Lecturas. ¿Qué pasa? Son prácticamente normales. ¿Cómo? Esto es un sistema de alerta preventiva. Si detecta... Tranquilo, no hay rastro de energía moldeadora. A por el siguiente. Hay una catarata un poco más adelante, por si quieres enfriar el traje. Wow, se ve bien con HDR, 4K, 80, 70, 90 FPS, ya wow. Ya has llegado al próximo sensor. Anda, échale un vistazo. Bueno, mi gente, como pueden ver, ese es el unboxing y así se ve el monitor 4K HDR 4K HDR G-Sync IPS, tiene de todo. 120 FPS está disponible porque para usar 144 FPS tienes que desactivar, no se puede usar el G-Sync ni el HDR, pero con HDR G-Sync te da 120. Eso es todo, espero que les haya gustado este unboxing y este monitor, que para la serie X y la PlayStation 5 será una maravilla. Ya ustedes saben, chapote, lo máximo. ¡Pra!